Hola, bienvenidos plomovidentes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Bueno, quiero empezar este programa haciendo una aclaratoria sobre toda la cola, todos los comentarios, todas las descalificaciones que de un lado y del otro ha podido generar el programa especial que salió el sábado pasado. Como siempre lo he dicho, esta es una ventana o una tribuna que está abierta a todo el que quiera participar. Sin embargo, todo el que participe acá tiene que ser responsable de lo que diga o deje de decir. Como lo hago yo, que soy el moderador del programa, porque cuando en la radio, cuando tenía el programa en la radio con señal abierta, cometió un error, yo lo reconocía, cometió un error, me equivoqué. Cuando era llamado a un organismo como Conatel o a un tribunal o a la Contraloría, siempre fui, di la cara, acompañado siempre de mis abogados, pero nunca me escondí. Y como lo dije una vez en Conatel, me dijeron, ese es su voz, usted dijo eso, sí, ese soy yo, le parece que no soy yo, sí soy yo. Reconocía mis cosas. Aquí se le da participación a todo el que quiera venir, pero eso no quiere decir que yo me hago solidario o partícipe de las opiniones que pueda dar un invitado o a lo mejor no esté de acuerdo, no quiere decir que me voy a poner un toma y dame con el invitado. Esa es su opinión y yo tengo que respetarla. Yo simplemente soy el moderador del programa. Y hay una regla del juego establecida y eso siempre lo he respetado. Bueno, el programa del sábado pasado fue como la contraparte, la otra versión de lo que se planteó en los programas que se hizo con el doctor Ricardo Kelly, que se le dieron dos programas en este canal, y a Roberto Ramírez Basterrechea se le dio uno. Pero por si fuera poco, al doctor Ricardo Kelly
por todas las redes, atacan que yo dije, yo no dije nada. Escuche usted el programa, vea mi planteamiento y vea lo que dijeron los invitados. Si hay algún reclamo, es con esos invitados. No conmigo, ni con el programa. A todos se le dio su oportunidad. O a dos se le dio la oportunidad. Ajá. Y hay quienes hicieron comentarios por redes sociales. Y aquí se habló porque estaban aludiendo a una persona. Mira, pero te sacaron esto y te sacaron esto. Esa persona dijo lo que tenía que decir. Y yo no puedo ser responsable por lo que digan los demás. Yo no voy a caer en un duelo de palabras, en un dime ni direte. Y el programa no lo voy a convertir en una pelea de lavandería o de borracho en la calle, donde todo el mundo tiene el derecho a ofender al otro. No, no. En eso no voy a caer. Lo siento mucho por las personas que conozco, que creían que eran amigos y que no entendieron y que se ofendieron. Pero este programa es así. Y bueno, unas son de cal y otras son de arena. A unos les gusta el programa y a otros no les gusta. No puedo complacer todos los gustos, y el programa siempre ha estado abierto para todos, pero para hacer planteamientos objetivos y no subjetivos, y no agarrar esto como una tribuna de boxeo, como un ring de boxeo. Son muchas las personas que me han llamado y que me han escrito, porque el programa fue polémico, pero fue el programa, no es Iván Ballesteros, y entonces tildan que este fue comunista, que la señora era chavista. Y yo me pregunto, bueno, si la señora era chavista, porque yo también he visto videos, he visto escritos en WhatsApp, he escuchado sonido, y yo no saqué eso aquí. Y yo me pregunto, si la señora era chavista, ¿para qué un grupo que va a hacer una asamblea de ciudadanos, ¿ah?, porque está en contra del régimen, va a llamar a una persona chavista para que le financie el evento? O sea, hay cosas que de verdad llaman la atención. Si la cosa era tan legal, ¿por qué no se habló claro de primer momento? Si el evento estaba respaldado por organizaciones y por ONG, ¿por qué no se dijo el nombre? Porque en el caso de la ONG, usted se mete, usted pone CIPET en Google y le va a aparecer una pantalla, pero cuando trata de buscar datos, información, no aparece nada. Y hay gente que me ha llamado, abogados que me han llamado, venezolanos en el exterior, para decirme, mira, eso es una mentira, eso no aparece nada ahí. Y eso lo puede comprobar usted. Aquí no estamos mintiendo, ni yo estoy diciendo que la ONG es mala. Estamos hablando de lo que aparece en internet, así de sencillo, porque nos mandaban que fuéramos a esas páginas y que pusiéramos nuestros datos. Esto es algo un poquito delicado, ¿no? Analice usted. Pero bueno, yo de verdad quiero salvar mi responsabilidad y mi nombre, a pesar de todas las descalificaciones, los sonidos que puedan hacer. Yo seguiré en lo mismo, en el mismo camino que me he trazado. Yo no necesito muletas de nadie, ni he buscado muletas por ningún lado. He hecho mi programa donde yo asumo mis responsabilidades. Si hay algún malestar por lo que se dijo en el programa, que no lo dijo Iván Ballesteros, busquen a los que hablaron y ustedes entiéndanse desde el punto de vista jurídico. Actualmente, aquí en Venezuela, hay mucho protagonismo. Todo el mundo quiere aparecer, pero cuando hay un problema, nadie quiere aparecer. Cuando alguien es señalado por algo, no quieren aparecer. Entonces, bueno, el que no quiere mojarse, que no se meta en la piscina. Así de sencillo. Esto es así. La tribuna sigue abierta, pero como lo dije ya, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahorita, con mi equipo de producción. Seguimos investigando cada vez que hay un invitado. Aquí no van a venir
a utilizar esto para caerle a coba a la gente, y yo no voy a prestar el programa para eso, y mucho menos para engañar a la gente, a los venezolanos, que todavía tienen esperanza de salir del régimen. Yo no voy a decir mentiras aquí, ni voy a prestar el canal para que se engañe a la gente. Estamos en una época en Venezuela que nadie cree en nadie. Hemos visto lo que ha pasado con la gente del régimen, y así lo empecé en el programa del sábado. Hemos visto lo que ha pasado con la gente de la oposición, donde los líderes se han derrumbado. Entonces no se puede permitir que aparezcan personas que, bueno, mira, están vendiendo un producto, pero el producto es defectuoso, tiene fallas. Así de sencillo. Ustedes verán lo que quieran seguir poniendo en las redes sociales. Eso me tiene a mí sin cuidado. Yo soy un hombre serio, responsable, y aquí estaremos como siempre al servicio de todos, diciendo la verdad y echando plomo parejo. ¡Hasta la próxima!